Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Warwick. Hacía ya un tiempecito que no le tocaba. Y ya sabéis que es uno de los campeones que más me gustan, siempre lo he dicho. Tengo infinidad de builds con él. Las de One Shot, las de AP, las de Magwick esas, las de efectos de impacto que tengo. Tengo mil putas builds con este campeón. Y la verdad es que, bueno, siempre me ha gustado mucho, ya os lo he dicho. Y siempre lo hemos visto bastante por el canal, muy activo. Y ya hace tiempo que no subía ningún vídeo con él, digo, pues venga, vamos a darle un poco de caña al amigo Warwick. Empezamos con W. ¿Qué build nos vamos a hacer? Bueno, voy a intentar hacerme una build adaptada un poquito a este meta, un poquito más tanky, pero sin descuidar el daño de Warwick, ¿vale? A ver qué tal, a ver qué tal sale. Tengo una build bastante equilibrada. Ahora os la enseñaré. Pero me gusta esa build bastante y se puede jugar bien, incluso en elo alto. Ya la he probado también en alguna ranked y da bastantes buenos resultados. Warwick, ya sabéis, es un campeón que a partir de nivel 6 es muy muy bueno gankeando. Lo importante para Warwick también es el CDR, precisamente por gankear más, ¿no? Entonces vamos a buscar una build que sea tanque, CDR, efecto de impacto, todo en uno. ¿Es posible? Sí, sí que es posible. Ahora os enseño un poquito cómo se hace. Bueno, empezamos con machete, potis, como siempre. Y vamos a jugar contra un Blitzcrown, Ashe, Sacco. Pero Sacco no es el jungler, es un Sacco top, AP. Nocturne y es real. Nocturne es en la jungla. Venga, vamos al lío. Empezamos por aquí. De momento nos vamos a hacer toda la jungla, ¿de acuerdo? No tengo intención de irme al red corriendo, ni de gankear ahora, ni nada por el estilo, porque Nocturne no va a hacer counter jungle. Aquí va a haber dos ítems obligatorios. Hoja del rey, como siempre. Nos vamos a hacer el coloso, ¿vale? No el devorador, ni el guerrero, ni nada. Nos vamos a hacer el coloso con Warwick. Muchos estaréis diciendo, ¿what? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una build precisamente para ese meta. Lo que os decía. Entonces, bueno, ya veréis. Funciona bastante bien, la verdad. Estuve viendo qué tal en Ranked y me gustó. Vale, pues saco a Chlorne de la sangre, a la de Irelia. Nosotros en nuestra línea. Contra Sacco va a ser difícil gankearle, porque si es un Sacco de AP y tiene cajas por dos lados puestas, que seguramente es lo que haga, en el momento en el que tiremos R encima de él, nos puede saltar una caja e interrumpirnos el ulti. Entonces, primero habrá que perseguirlo un poquillo, investigar a ver dónde tiene una cosa u otra. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Para no cagarla, básicamente. Somos 4, perfecto. Ahora sí nos ponemos la E. Toda la Q, como siempre, esto no cambia nada. Y de momento, pues farm, 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 farm. Ahora vamos a hacer el bicho de la jungla. El bicho del río, perdón. El de la jungla ya están todos hechos. El del río y vamos a poner real, por ejemplo. Podemos intentar un gank. Ya sabéis que los gank de este personaje, pues ahora mismo están un poquito limitados. El mole de ceniza no es necesario que le hagamos rush. Con un campeón como Warwick no. Nos lo haremos, pero más adelante. El rush tiene que ser la primera parte de la hoja del rey. O eso, estamos jodidos. Porque si no, ¿cómo gankeas con Warwick? ¿Me entendéis? Lo necesitamos, es algo que necesitamos. Aquí no vamos a poder hacer nada, a no ser que Víctor le clave algo, un stun o algo, va a ser complicado. Además tiene la línea a favor. Vale, fuera. Vamos a seguir farmeando, no vamos a base. Vamos a pillarle el smite. No entiendo por qué este smite para Warwick. Puede limpiar más rápido y tal, pero realmente en recomendados, no sé. Creo que este es el mejor, sobre todo si vamos a llevar la build esa que vamos a llevar. O el azul, uno de los dos. El azul también es, el acechador también es bastante recomendable, ¿eh? Para Warwick. Teniendo en cuenta el cambio que le hicieron, que ya no funciona con el ulti como antes. Ya no es tan bueno, podríamos decir. Pero bueno, teniendo la primera parte de la hoja del rey, le sacas más partido al escaramuza que al acechador, ¿eh? Eso también es verdad. Aunque tener dos slows es tentador, pero ya os digo que le sacas bastante más partido. Nivel 5 ya.
Cogemos esto. Y ahora vamos a hacer el dragón. Lo sacamos del pit, de esa fosa que tiene ahí. Nos tomamos la poción y lo hacemos. Si vienen, pues vamos. Así que no parece que pueda venir. Solamente puede venir el de mid o nocturne si lo tienen guardado, porque los de bot lane están muy cuseados como para venir. Tienen que pasar por encima de la línea y no va a ser el caso. Esto nos hace perder bastante tiempo, pero somos Warwick, lo vamos a recuperar luego en otro bufo. O sea que no hay problema. Pero es un objetivo para el equipo y es bastante bueno. Ahí está Nocturne. Ha vuelto a matar saco a Irelia. Y vamos a hacernos esto. Vamos a pillar botas y la primera parte de la hoja por lo menos. Ya tenemos el dragón, así que hace falta que pillemos un ping de momento, porque para el objetivo desde luego no va a ser. Y ahora hay que ir a por el blue. Con este blue y lo siguiente subimos al 6. Empezamos con los guns. Si no podemos hacer ningún gun, pues el dragón, que para eso está. Primer objetivo, ya lo tenemos ahí. A ver, Irelia 21 de farm. Uf, bastante mal, Víctor muerto también. Primer gang de Nocturne ya lo acabo de hacer. Así que ahora tiene que venir el nuestro. Real está ahí, Voy a subir al 6. Para ir a por el real. Podría ir y subir en la línea con los minions que hay bajo la torre. Y si tengo suerte, le puedo meter un ulti. Y subo rápido. Se va. Bueno, no había suerte. De momento, no pasa nada. Vamos a por un saco, que es el más importante ahora mismo. Está jodiendo mucho Irelia. Ahora hay que ver también dónde están los wards. O sea, las cajas de saco. Ese es el problema. Ahí hay una. Es este. No te cogerán. Vale, nada. No hay daño suficiente todavía para matarlo. Ha muerto un enemigo. Vámonos al rato. Todavía no hay daño para matarlo porque nos saca un nivel y tiene dos kills ya. Y se nota que el tío va por delante. Solo es por lo menos el ulti se la comió entero, que es lo que os decía. Hay que estar muy seguros a la hora de tirarlos. Habíamos visto que había una caja ahí, pero no. Ahí está al lado de minion, sabemos que no va a haber ninguna. Bueno, pero es difícil. Matar a saco va a ser complicado, porque en cualquier momento se va con la Q. Y más ahora que está Fede ADT. Bueno, seguimos, no hay prisa. Nuestro objetivo es esto. Una vez hecho eso, mola de cenizas. El dragón ya lo tenemos hecho también, que es un objetivo bastante importante. Está bien. La verdad es que mal del todo no vamos, porque además estamos subiendo de nivel. Tenemos 35 de CS. Pillamos los ítems. Pronto tenemos ya el ítem que necesitamos para gankear. Si no tenemos ulti, o sea que... bien. Mientras vayamos cumpliendo con los plazos, ¿vale? No va mal la cosa. 10 segundos para tener ulti. Vale. Vale. Ahora no tiene el saltito, Pero no va a arriesgarse, yo creo. Tenemos a Saquete ahí. A ver si tira un saltito ofensivo. El real.
Ahora hay que echarse para atrás porque si no nos ven los minions. Estamos perdiendo bastante tiempo aquí. Vamos a otro lane. Mucho tiempo estamos perdiendo aquí. No se está valiendo para nada, tío. Me comeré hasta su tuétano. El mismo tipo que está perdiendo el Nocturne ahí abajo, por lo que sé. Aunque Nocturne tiene ulti. Acaba de poner una caja ahí. Ha muerto un aliado. Irelia, ¿por qué no vienes a ayudar, hija? Un golpe, tío. Se ha quedado el... Ay, menos mal. Ya era hora, coño. Venga, vámonos. No puedo avanzar más porque sé que hay una caja. No entiendo por qué no venía a ayudar a Irelia. Cuando tenemos ahí ese tío que ya le toca, que es morir. A ver, vamos a pillar el mole de ceniza ya. Nos vamos a ir preparando para el siguiente dragón. Full ahora. Vamos a empezar aquí. Hacemos esto, esto y blue. Venga. Subimos la E. Si podemos, si tradean abajo, vamos abajo a gankear. Están tradeando, de hecho. Vale, es complicado porque Blitzcrank nos puede interrumpir el ulti. Si tira su ulti, nos silencia, o si nos coge con la esta, o si nos pega un puño. Blitzcrank tiene múltiples formas de interrumpirnos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, no nos la líe. Qué mal lo está pasando Irelia contra el saco, tío. Pero mal, mal, ¿eh? Bueno, no te creas. Mira, mira, la ha cogido, la ha cogido. Calla, calla. Está ahí, está ahí. Bueno, siguiente. Siguiente dragón. Tenemos que hacerlo, ¿eh? Que son los objetivos de Warwick muy importantes. No es un jungler que pueda gankear como los demás. Entonces los objetivos tienen que ser nuestros. Con esa Leafsteel que tenemos tan bueno, pues por lo menos intentarlo. Vale. Sabemos que lo tiene guardeado, pero aún así lo podemos sacar, yo creo. Está aquí el guard. No, nos vería, nos vería, nos vería. Vamos a por el real. O por ellos por debajo. Por aquí detrás. Vamos a hacer lo que queramos, más o menos. Vamos a esperar un poquito. Aquí no hay ningún guard, creo. Vamos. Bueno, pues nada. No estamos siendo capaces, ¿eh? Es real, tiene demasiada movilidad para Warwick, yo creo. Vamos. Llego. A Blitzcrank lo mato. Y a esta también. No sé si hace falta ulti. No. Si no necesitamos ulti, pues no hay problema. Mejor, ¿sabéis? Porque así no, no tengo... O sea, me la guardo para el siguiente gank. Venga, Sirelia. Bueno, ha muerto. Pero bueno, está bien. Ya por lo menos puede tradearlo. Estaba perdiendo estrepitosamente. Sí, necesitamos el segundo dragón, ¿eh?
Tengo bastantes ganas de hacerlo. Hora de cazar. Y con Calista es un seguro hacer este... esto. Creo que viene real. Creo. No estoy seguro. Lo he visto bajar. Madre mía, bicho. ¿En serio has puesto eso? Ahí. Vamos a tomarnos la poti y vamos a por así. Vamos por este. Venga, venga, esa hoja del rey. Venga, esa hoja del rey, coño. Bien. La hoja del rey justo en el momento, ¿eh? Me ha matado ya con flecha. Con la flecha, con el ulti. Y ahora ha tirado la ulti, ¿sabes? El real se ha ido a uno de vida, loco. Pero la han matado, la han conseguido matar. Madre mía, ha estado puraísimo eso. ¿Quién ha dejado la partida? Madre mía, la Calista. Bueno, a ver. Podemos pillar ya la hoja del rey si queremos, ¿eh? Y lo vamos a hacer, claro que sí. Pillamos esto. Hoja del rey, es lo más importante. La hoja del rey cuanto antes con Warwick. Y la partida muy empatada, si os dais cuenta. 12-12, está ahí la cosa. Warwick ya empieza a funcionar. Ya sabemos que es un campeón que en el early se come una mierda. Eso ya lo sabemos todos. Entonces, una vez ya empieza un poquito a carburar, pues, es otra historia. Es temible, o sea, temible. Y ya veréis, la build está bastante bien. Lo que pasa que tardamos en hacerla, evidentemente, siendo el tipo de campeón que es. Ese real no tiene ulti. No tiene... Ven aquí, nocturna, hijo. Que esta fe nos puede reventar. Esto ya es inmatable. Joder con la Calista, tú. Vamos a farmear un poquito más. Y no puedo proteger el mío. Nah, no llego. Ni de coña. Me comeré hasta su tuerca. Está complicado, ¿eh? Somos 4 contra 5. No sé por qué, llevo 3 partidas seguidas 4 contra 5 en mi equipo. Se cae siempre... Y además el carry. No sé por qué. Botas. Mercury. Y final del ingenio. Vamos a empezar el final del ingenio. Y luego ya lo último. Va a ser el CDR y los ítems. Con esto ya tenemos suficiente. Tengo hambre. Mátala, mátala, mátala. Bueno, la mato yo. Vámonos. Vamos a aprovechar la velocidad para irnos.
Muy mal jugado. Muy mal jugado. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Ahora se me hace un dragón. Qué mal hemos jugado ahí. Ha muerto Ace, pero tenía que haber caído también Nocturne. Yo me tenía que haber ido un pelín antes. Bueno, está... está la cosa poniéndose jodida. Empezamos el final del ingenio por el arco curvo, ¿eh? Que es, con la nueva pasiva, es muy bueno. Venga, vamos. Nocturne es full daño. Lleva devorador, Tiamat, Berserker. Me comeré hasta su tuétano. Va a hacer mucho daño ese Nocturne, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. De todas maneras, en uno contra uno deberíamos de ganarla. Píllala, píllala, píllala. Hostia, mete la real, ¿no? Joder. Acaba aquí. Voy para el red, que sale ya. Hacemos esto primero y seguimos farmeando un poquito. Bueno, como podéis ver, el personaje aguanta bastante por el tema del mole de cenizas y el robo de vida que tiene. Ahora nos haremos, pues, el CDR. No vamos a llegar a un 40, ni de coña, porque con esta build tienes que elegir o llegar al 40 o quitarte el Withens. Y prefiero el Withens a llegar al 40. Pero un 20 sí que llegamos. Treinta, perdón, con el blue. Y con 30 ya es suficiente. ¿Quién ha muerto? Calista. Vale, bueno, pues venga. Ya tenemos para el Wizens. Voy a echar un vistazo por aquí, en la jungla enemiga. Si sigo andando, me pilla la caja que ha puesto ahí, el Fea. Entonces flasheamos, pum, y no te da la caja. Ahora sí que tenemos para el Wizen. Venga, vámonos. A ver. Wizens. Con esto ya tenemos resistencia mágica a full, como podéis ver. Botas de Mercury Wizens, te aseguras bastante resistencia mágica, ¿eh? Nos falta la armadura. Entonces ahora lo que nos vamos a hacer es... podemos hacernos el corazón de hielo para el tema del CDR, como os digo, 20%, y luego podemos hacernos otra cosa, o podemos ir al 60 si queremos, o sea, el 60, al 30 y el 40 con blue. O podemos ir al 20 y 30 con blue sin pillar el corazón de hielo y pillando el... lo diré. A ver... el este, joder, el guantelete de hielo. O sea que es un poco lo que decidamos. Ambas cosas son buenas, ¿eh? Con guantelete tienes un poquito más de daño, eso es verdad. Esto acaba aquí. Bien, bien, bien. Habéis visto la hostia que le ha metido a Real, ¿no? Y eso que me la han interrumpido el ulti. Pero con el smite, pues ulti más smite y a tu casa.
Vale, pues a ver, vamos a decidir. Veamos qué tienen ellos y qué tenemos nosotros. Voy a pillar el corazón de hielo. Corazón de hielo. La otra opción es pillar el guantelete. Pero el corazón de hielo con un nocturne, con devorador, esa velocidad de ataque, se está haciendo ahora Hoja del Rey, botas berserker. El otro tío, este, el es real. Ashe tiene una velocidad de muy alta, aunque real es de AP, pero da igual. Tiene una velocidad gracias a su pasiva también muy alta. Sin lugar a dudas, el corazón de hielo es mejor en esta partida. Madre mía, lo que pega el mosquito. Voy a ponerme delante de él para que no le pegue el real. Tenemos un problemilla, que es esa ase. Me va a fundir en el Fear. No voy a seguir. Esa ase me va a fundir en el Fear. ¿Se habrán hecho el siguiente dragón? Sí. Creo que no, ¿no? ¿Ellos tenían uno ya? No lo sé. Sí, tenían uno ya. Saca por aquí. Ahí está. Adiós. Puta barrier. Uno de vida. Uno. Pero literal. Vamos. Venga, que nos estamos haciendo el Warwick invencible, ¿eh? Ya veréis. Esto no va a haber quien lo mate. Esto es indestructible en el late game. Paciencia, poquito a poquito. Venga, vamos a por nuestro corazón de hielo. Y por último, rostro espiritual. Supongo que eso ya os lo olíais, ¿no? 181 de armadura. Cuando pillemos el rostro espiritual, vamos a tener, pues, unos 170, algo más. 175, por ahí, más o menos. No, más, 180, más o menos, de resistencia mágica. Con lo cual tenemos casi 200 de armadura, casi 200 de resistencia mágica. Bastante vida, llegaremos a los 3K. Más, sobrepasaremos los 3K de vida. Y bueno, mucha velocidad de ataque. Con nuestro W casi llegamos al cap. Bastante robo de vida y sobre todo muchísimo daño con el ulti. Y CDR un 30%. Con Blue, 40%. Ahí está la build. Es una build de la hostia, pero de la hostia. Si lo que buscas es equilibrio, esta build es Dios. Es muy buena. Tengo hambre. No creo que vayan a poner el barón. Están aquí. Cuando tengamos el rostro espiritual, que nos da 10, tenemos el 40. Está haciéndose este tío el red. A Nocturne le gano en 1 contra 1. Por mucho daño que tenga, da igual. Lo va a coger muy pronto. Muy pronto, lo va a coger ya, no me va a dar tiempo a llegar. No me da tiempo, no, ya la ha cogido, joder. Si es que es lo que te digo. Nocturne con esa build limpia, que flipas.
¿Habéis visto eso? ¡Qué bueno, chaval! Pues estaba apretando el botón de flashear, os lo juro. Ha llegado y ha dicho, no, 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 hago el flash con el ulti. Y he atravesado la flecha con el flash, con el ulti, tú. ¡LOL! Para que luego digan que Warwick no es skillet. Vaya potra. Vaya potra, tú. Ha sido guapísimo, ¡Qué bueno! Me comeré hasta su tuétano. Voy a farmear, tío, que quiero mi build última. La quiero ya. Hechecita. Madre mía, no paran de federal, tío. ¿Por qué? Bueno. A ver, ese nocturne no lo van a parar los pies. Pega muchísimo. Ya sabéis que el nocturne, como te lo hagas a daño, pega como un puto camión. Y el cabrón, pues, lleva 8 kills. Bastante farm. Y sinceramente, uno contra uno, yo a ese tío me lo meriendo. Estoy seguro. La torre esta está casi rota ya. Está así ahí. No creo que venga, ¿no? ¿En serio? ¿Tiene los huevos el real de seguirme? Uy, la ase. La flecha de cerca nos tunea, ase. No hace nada la flecha de cerca. Estunea un minisegundo. Y con botas de Mercury, como llevo yo, pues salgo disparado, ¿me entendéis? Es que no. Botas de Mercurio, imposible. Bueno, 1300 necesito. O sea, 2300. Estoy casi. Si rompemos la torre, los tengo. Bueno, ya los tengo realmente. Lo suyo sería romper la torre. Perfecto. Vaya cachondeo la línea esta, La línea partida, quiero decir. Porque vamos, están aquí todos pegándose de hostias, muriendo. Y yo tranquilamente farmeando y sacándome mis cosillas, que es lo que quiero. Ya estamos full bull. Ya hemos acabado. Ahora todo el rato con el equipo y ya está. La bull ya la tenemos. Vamos a pillar. Tu equipo ha destruido. Cólera. Voy a pillar el de hierro. Voy para allá. Amigos. Madre mía, pazo Warwick, ¿no? Gigante. Bueno, pues aquí tenemos la build, chicos. Aquí tenemos la build que os hablaba. Es muy buena, me gusta mucho. En Ranked funciona genial, porque es una build buena. O sea, a pesar del personaje, te pueda gustar menos, más, te pueda parecer bueno en este elo, malo, lo que quieras. El personaje es la polla. O sea, el personaje de la build es la polla. Ahí con tantas cajas de saco era difícil. Bastante aguantado, aguantado muchísimo. Pero de saco me he comido daño ahí. Tenía dos o tres cajas mínimo, creo que tres. Sabía que había alguien ahí, pero no esperaba que fuesen todos. No tenemos visión, es el problema. Aún así, ya veis, tres tíos han muerto de ellos, dos de los nuestros. Y he tanqueado bastante, mucho, muchísimo. Hemos tanqueado un montón. El problema es con el silencio, el CC que me han tirado y todo. Yo solamente he tirado autoataques. Lo bueno es que como esta build tanquea tanto, aunque tires solamente autoataques, se está curando mucho Warwick. Tenéis que tener en cuenta que el resto espiritual nos lo ponemos precisamente porque nos curamos muchísimo más. Más la hoja del rey, más lo que roba de vida la Q. Es mucho, mucho, mucho. Más luego la pasiva de Warwick, como ya sabéis. Mucho, es mucho. Esta build es muy buena, muy buena, muy buena. Aquí, si queréis, podéis prescindir de esto y poneros un guantelete, ¿vale? Pero ya os digo que este ítem es muy bueno para Warwick, muy bueno, muy bueno.
Freddy. Asesinato doble. La lista no hace más que caerse, la pobre. Déjame a mí que lo tanquea. Quiero un duelo uno contra Nocturne, loco. Para abrirle en canal. Vale, le meto una paliza que alucinas. Con todo ese set que lleva. Tiene una caja saco ahí. No puedo tirarle ulti. Aquí sí. ¿Dónde está? Ahí. Casi lo hago un one shot. Esta build no es de one shot, por desgracia. Quita muchísimo daño, pero no es de one shot. Lo bueno es que ya en este nivel, con este CDR, que ya llevamos el 40%, el ulti, mirad el cooldown que tiene. O sea, que es ridículo. Igual que el smite. O sea, lo vamos a tener siempre. No dudéis en tirarlo. ¡Fa, fa, fa! Todo el rato. O sea, porque sí, porque hay que tirarlo y punto. O sea, es que lo vais a tener siempre. Si cae, cae. Si muere, muere. Si no, pues no pasa nada. ¿Qué es eso? Ya lo tengo otra vez. 40 segundos de cooldown. Pues ya está. Sé que tiene más cooldown el smite que el ulti. Vale. Otra vez hierro. Y vamos a ponernos esto para que no se nos escape saco la próxima vez. Vamos. Uy, las botas, que me olvido. Un enemigo es imparable. Me comeré hasta su tuerca. Vamos. ¿Dónde? Aquí, a mí, ¿no? Sí. Uf, madre mía, lo que pega. Ah, bueno, y coño, ese tiene un duelecillo conmigo, joder. Vamos a ver qué hay por aquí. Solo eres miedo si huyes. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. No creo que tenga un war aquí, ¿no? Como va a pillarme con la mano de Blitzcrank. No, si no vendría. Solo es ese Nocturne ahí, quietecillo. Mira aquí, Nocturne, hijo. Te voy a hacer un hijo. Mira aquí, Nocturne, hijo, que te voy a hacer un hijo. Este está por aquí. Vienen todos a por mí. Vienen todos a por mí. Ahí los tenéis. Venga, a hacer algo, gente, coño. Espabilad, estáis ahí empanaos. Madre mía, la calista esta, tío. Con la calista esta lo tenemos chungo, ¿eh? En 5 contra 5. Somos mucho mejor equipo, pero somos uno menos. Así de simple. Y es que tengo ganas de que haya una teamfight para que veáis cómo la lío, pero así, malamente. Y el Nocturne este no tiene huevos a venir aquí el solito. Está, no tiene nada, no viene nunca solo. Va siempre ahí con su rubia. Que le hace guardaespaldas. O con el saquete que estaba alrededor. El saco está abajo ahora. Voy a echar un vistazo por aquí. Aquí hay uno. Me comeré hasta su tuétano. Anda. Ahí hemos tenido el duelo, gente. Hemos tenido el duelo que queríamos. Adiós, Nocturne, amigo. Le metería una paliza de la hostia. Si no hubiesen venido 500.
Y aún así lo hemos matado. Incluso me has tuneado base, con la flecha. He aguantado todo lo que he podido el ulti para no tirarlo y que me lo interrumpiese ni la flecha, ni el fear, ni nada. De hecho, he aguantado el fear, he aguantado la flecha y luego ya le hemos tirado el ulti. Con hoja del rey y con smite, pues hasta luego, Lucas. Es lo que toca. Pero bueno, por lo menos en uno contra uno habéis visto que al super nocturno este, que lleva una build muy, muy ofensiva, con esto mata a cualquiera, aquí el amigo Warwick se lo cepilla. Es que esta build es muy buena de Warwick. No me cansaré de decirlo, es que lo es. Es muy, muy buena. Qué pena que no tengamos esa Calista, tío. Pero podríamos ganar ya la partida realmente. Vamos ahora, que está Calista. Vamos a hacer pelea ahora que está, antes de no hacerla. O sea, porque si se vuelve a caer, pues nos va a pasar lo mismo. Hay que aprovechar que está online ahora y hagamos la pelea que tengamos que hacer. Justo. Venga, vamos a hacerlo. Venga, venga, venga. Vamos, ya se está abajo. Ya está, está aquí, hacemos la pelea y punto. Venga. Podría haber ido por saco, porque además ha activado mi oracle, pero pudiendo matar a Ashe, mejor. Vamos a por el dragón. No entiendo por qué los de mi equipo no pusean. Tenían que haber venido conmigo a mí y pusear. La que se está liando saco, macho. Y mira que lo único que tenían que hacer ahí es ignorarle prácticamente. O sea, realmente los peligrosos son Real, Nocturne y Ashe. Saco te va a tirar el burst, pero lo podemos cazar luego o lo que sea. Tenemos varón, tenemos otro dragón, el cuarto ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Regalo dinero, gente. Aquí lo quiera. Ay, mía, 44 minutos de partida. Ya se vuelven aburridas estas partidas, porque ya son full build y... Y aquí es básicamente porque la Calista esta no hace más que caerse. Encima ya la han matado 12 veces a la pobre. Y luego Irelia, si viniese con nosotros ahora, nos vendría de puta madre. Venga, seguimos. A por el turno ahora. La copia. Vamos a robar vida aquí. Acabamos ya. Base, ¿dónde se ha ido? Hasta luego. Pues ya está. (Risa)
¡Sí, hombre! ¡Venga! ¡Le di a la base y os vais a la mierda! ¡Ay, madre! La partida podía haber sido bastante más divertida si no se hubiese caído Calista 20 veces y hubiésemos ganado, pues, hace 15 minutos, realmente. Pero bueno, ha sido esto, pues esto. Lo digo porque yo ya llevaba con la full build desde hace 1000, la verdad. Bueno, ya veis lo que es Warwick. Como siempre, vamos, que tampoco os vais a llevar ninguna sorpresa. Hay miles de builds para él. Pero esta, precisamente, esta la he hecho no ya para hacer un vídeo simplemente de Warwick, que ya sabéis que es un campeón que siempre digo, ay, esta build mola mucho, venga, vamos a enseñarla, ¿no? Que si one shot, que si esta de efectos de impacto, que si esta de mage weak, que si no sé qué, que si no sé cuánto, he traído muchas. Pero realmente os puedo asegurar que esta es la mejor build ahora mismo en este meta para Warwick, esta. O sea, pero sin lugar a dudas, vamos, y no cambiaba ni un ítem. Solo hay un par de cosillas que puedes cambiar, si quieres el... Hay también otra opción que es el mazo helado, no es tontería, pero ya os digo que para el mazo helado es un pelín distinta, se cambia un poco, pero con la velocidad que tiene de movimiento gracias a la E y la hoja del rey, tampoco es que sea necesario. Pero el mazo helado, gracias al mole de cenizas, también te da mucha vida, te aumenta el daño del ulti porque escala con AD, como todos sabéis, aunque es daño mágico. Y no está mal, con mazo helado también. Pero realmente, la única cosa así que debéis de pensar es quitar el... A ver, esto es fácil. Ya sabéis que el corazón de hielo hace que los enemigos ataquen más lento, ¿no? Si hay personajes a velocidad de ataque, que es muy buena la velocidad de ataque con ellos, por ejemplo, en este caso teníamos un equipo con Ashe, la velocidad de ataque para Ashe es, le da la vida, ¿no? Y más con esa Q nueva que tiene, es muy, muy puñetera con esa velocidad de ataque, entonces esto la debufa bastante. El Nocturne, hemos visto que se ha hecho Devorador, Hoja del Rey, joder, Botas Berserker, está clarísimo, ¿no? Velocidad de ataque, a este tío lo jode bastante también, el corazón de hielo. Si hay un Tryndamere, si hay una Vayne, ese tipo de campeones que abusan mucho de la velocidad de ataque, sin lugar a dudas este ítem. Que no tiene ese tipo de campeones, que tienen campeones más de kitear, tienen una Riven, por ejemplo, ¿no? Tienen un Riven, Yasuo, tíos que se pueden ir rápidamente, una Ahri, ese tipo de campeones, ¿no? Que se mueven mucho, píllate un guantelete de hielo en vez de esto. Guantelete de hielo te da un ataque que después de tu ulti es bastante bueno, porque o lo entras con el ulti o lo entras con una Q autoataque ulti. ¿Vale? Hay dos maneras de hacerlo. Pero básicamente ese ulti, ese brillo se lo va a comer, ¿no? El proc que tiene, como ya sabéis, el brillo. Y luego no solo eso, le da un poquito de AP, que ya sabéis que Warwick con la AP escala bien, la verdad. La W cura una barbaridad. Y sobre todo el tema del slow y el ceder, ¿vale? Slow, ceder, armadura y maná. O sea, todo eso es lo que te da un guantelete y está bastante bien ahora mismo con Warwick. Que es un ítem que casi nunca se le pone a Warwick, pero ahora mismo en concreto en este meta está bastante bien. Este te da más CDR, te da más maná, te da más armadura, te da menos daño. Eso es así, pero debufa bastante al equipo enemigo. Y luego rostro espiritual sí o sí. Como ítems de daño, ya lo estáis viendo. No necesitamos el devorador con Warwick. No necesitamos el devorador porque si te vas al devorador con esta build, te quedas muy atrás. En defensa, te quedas muy atrás en defensa porque si os dais cuenta, el único ítem de vida que tenemos es el rostro espiritual. Entonces, estamos generando muchísima más vida porque tenemos el mole de ceniza y también tenemos una capa de fuego impostor. Que ya sabéis que la capa de fuego es un ítem muy bueno para Warwick, muy bueno, siempre lo ha sido, siempre os lo he dicho, ¿no? La capa de fuego es buenísima. Y lo que no estamos haciendo es meternos botas de mago, por ejemplo, no, que ya sabéis que a mí me gustan mucho las botas de mago con Warwick. En este caso, no, estábamos metiendo las de tenacidad, las Mercury. Porque estamos haciendo un Warwick que puede pegar mucho, pero también necesita que no le paren los pies para poder generar su daño y también necesita tanquear. Entonces estas botas son las idóneas. Ya habéis visto Ashe, no me hacía nada con su mierda de flecha, ni el Fear del otro, ni nada. O sea, quiero decir, es muy buena. Estas botas es muy buenas para un campeón que puede estar en combate robando vida. Esto es genial, estas botas, así de simple, son muy buenas, ¿vale? Para esta build en concreto, si queréis un Warwick más ofensivo, pues ya sabéis, quitaros estas botas, poneros devorador en vez de mole de ceniza, quitaros esta bota y poneros las de mago. Ya está, ya tenéis el Warwick que te mata de un ulti, pero no es el caso. Es una build hecha para poder competir con Warwick, porque Warwick, aunque no os lo creáis, es un campeón que en elo alto
Gankea de puta madre y carrilea partidas que flipas. ¿Por qué? Porque en el elo alto el early game es bastante más pasivo que en el elo bajo. Bastante más pasivo. Y ahí es donde Warwick se crece. Cuando hay una fase de early pasiva, a Warwick le viene genial. Porque el otro jungler no va a tener impacto, ni tú tampoco, porque eres Warwick. ¿Vale? Eso a él le viene muy bien. Eso. Entonces, se juega. La verdad es que se juega. Lo he visto ya bastante por ahí. Y se juega. No es spam, evidentemente. No es un tier 1 ni nada por el estilo. Pero quiero decir que funciona bien. Esta build es muy buena. La verdad es que me gusta mucho. Os la quería traer porque realmente me parece muy, muy, muy interesante. Y no solamente en elo alto, en elo bajo. Es que es una build bastante equilibrada. Cualquier elo te puedes carrilear muy bien con esta build. Recordad también el orden de compra es muy importante. Con esta build el orden de compra es muy importante porque seguramente mucha gente diga: a ver, vamos a ver la build del revés. Y diga: mole de ceniza, vale, lo primero que comprase. No, el mole de ceniza no lo podéis comprar primero porque es darle una patada más todavía a tu early. Si de por sí es malo, le estás haciendo más malo todavía. Así que nunca compréis el mole de ceniza antes de jugar porque no lo necesita. Fuésemos a decir que es un jungler que necesita limpiar rápido la jungla, que no tiene sustain, que no lo es, que es muy tanky y no tiene daño como para eso y necesita este ítem, que lo necesita para gankear porque tiene que resistir. No. O sea, realmente no. Warwick, ninguno de los casos necesita un mole de ceniza ya, rápido. Lo primero, siempre esa primera hoja del rey, ¿vale? Por lo menos, si queréis haceros el mole de ceniza pronto, por lo menos haceros el sable de las aguas estancadas. Si os va la partida bien, si os va bien, como me ha ido a mí, pillaros la hoja del rey lo primero, ¿vale? Y luego ya hacéis el mole de ceniza. Si no, si va más o menos regular, sable de aguas estancadas y luego el mole de ceniza y luego ya completas la hoja del rey entera. Pero muy importante ese orden de compra, ¿eh? Muy importante, porque si lo hacéis al revés y pilláis primero el mole, vais a ver que no renta, vais a ver que es una mierda. O sea que importantísimo eso, ¿vale? Y nada más, chicos, espero que os haya gustado otra vez un vídeo de Warwick. Ya sabéis que este campeón es bastante habitual en mi canal porque me gusta, porque es un jungler bastante efectivo una vez sube a nivel 6. Y también recordad el tema de los objetivos, que con Warwick a nivel bajo, la gente que se suele olvidar un poquito del dragón, podéis aprovechar eso, guardear, mirar bien las líneas y sacar un dragoncete para vuestro equipo pronto, pues es siempre más ventaja. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.